Bueno, vamos a seguir hablando con nuestra abogado. Dorian, tú nos puedes contar, bueno, ya. Tuve la desgracia de caer en DICOM. Tuve la desgracia de aparecer en los informes. Tuve todo el problema de lo que estamos hablando en el capítulo de hoy. Pero, ¿tengo alguna salida? ¿Cómo puedo salir de DICOM? Para salir de DICOM, lógicamente, la forma más común, la forma más sencilla es pagando la deuda, renegociando la deuda. Esto implica que uno se acerque a la institución acreedora para la restitución del propio documento, ya sea la letra de cambio, ya sea el pagaré, ya sea el cheque, y con la devolución de este documento yo pueda ir a DICOM y aclarar esta deuda. El sistema es que existe la institución de Chile, atiende con este certificado, yo aclaro ante DICOM y no es un trámite engorroso, no es un trámite caro, y esto me permite aclarar. La propia institución acreedora también existe la obligación que se elimine los antecedentes en un corto tiempo, son 7 días en donde se demora este trámite, y de aquella forma se eliminan los antecedentes ante DICOM. Bien, chuta. Seguimos con muchas preguntas acá en el estudio. La gente nos escribe a través del WhatsApp porque tiene muchas, muchas preguntas para nuestra abogado. Doris, ¿cómo? Bueno, ¿habrá alguna forma de salir de DICOM sin pagar? Sin pagar es lo que se conoce como la prescripción. Las deudas prescriben. Y aquí tenemos ciertos plazos en donde transcurre el tiempo sin que el acreedor hubiese cobrado su deuda. El caso del cheque, este prescribe transcurrido 1 año desde el protesto. En el caso de las letras de cambio, desde su vencimiento, también tiene que haber transcurrido 1 año sin que ésta se hubiese cobrado. En el caso del pagaré, también estamos hablando de 1 año desde el vencimiento de la última cuota. Cuando se trata de las deudas generales, el plazo de prescripción son 5 años. La idea es que si el acreedor no ha cobrado su deuda, no ha cobrado su crédito y han transcurrido estos plazos, la deuda prescriba. Transcurrido este tiempo, con ese documento yo pueda solicitar la declaración de prescripción ante el juez, y con este documento, con la resolución de prescripción de la deuda, yo pueda aclarar ante DICOM y se pueda eliminar los antecedentes. Ahora, ningún deudor, por un tema de paz social, por un tema de tranquilidad para el deudor, por ley se establece que nadie podrá estar más de 5 años ante el sistema, cualquiera sea el tiempo, cualquiera sea la causal. Nunca perdurarán estas anotaciones más allá de 5 años. Bien, bien, ya, me quedó clarísimo. Dori, ¿y cómo tendría que ser? ¿Cuál es el proceso para salir de DICOM? La idea es aclarar o eliminar la anotación ante DICOM. ¿Cómo se hace? Con el mismo documento que se recupera del acreedor, es decir, a la persona a la cual yo le debía, una vez que ya se aclaró la deuda, e ir a eliminar esta anotación directamente en DICOM. Si ello no es posible, con copia de la sentencia que declaró que yo ya nada le debo, me acerco ante el sistema. O bien me acerco a Chile Atiende, que me emitirá un certificado de no endeudamiento, y con ese certificado voy a DICOM y solicito la eliminación de antecedentes. Esto no tiene un costo muy elevado, son alrededor de 7.000 pesos para solicitar la eliminación de antecedentes. No se debería demorar más de 1 semana eliminar los antecedentes. Con ello yo ya termino este ciclo de endeudamiento, de anotaciones ante DICOM, y con eso cierro este doloroso capítulo de anotaciones ante DICOM.